Monseñor Miguel Mántica se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante el embargo realizado a este medio de comunicación la semana pasada, en donde, según Monseñor, es una injusticia la que se está cometiendo. Considero que es una injusticia la que se está cometiendo contra la familia Valle, contra el Canal 12, y en definitiva contra la población de Nicaragua, que debe tener el derecho de informarse con una información objetiva, que es la que ha venido proporcionando el Canal 12. La experiencia que yo tengo, también porque muchas veces he visitado el canal para entrevistas y para muchas cosas, y siempre la experiencia que he tenido es que el Canal 12 se ha caracterizado por su objetividad. No está transmitiendo noticias sensacionalistas ni noticias que tienen como objetivo principal llamar la atención a toda costa, sino que se transmite con un periodismo profesional, y por eso creo que la situación está afectando no solamente al canal, sino también a nosotros, los nicaragüenses. Monseñor Mántica reconoció que Canal 12 siempre ha recibido con los brazos abiertos a la Iglesia Católica. Hemos encontrado una acogida cariñosa y muy respetuosa, y también quisiera decir que el Canal 12 en muchas ocasiones ha transmitido eventos de la Iglesia, como la Santa Misa, como le ha dado cobertura a actividades que nosotros como Iglesia hacemos. Y por eso, pues, para nosotros como Iglesia también es doloroso lo que está ocurriendo. Un derecho que tenemos todos los nicaragüenses es a la libertad de prensa y el derecho de ser informados. Una sociedad tiene que construir su convivencia en base a una información. Si nosotros como ciudadanos no tenemos acceso a una información verídica, esto va a repercutir en un debilitamiento de la vida social de una sociedad. Lo que nos da ser compactos y estar unidos es el hecho de saber dónde estamos parados, qué es lo que queremos, respetando la diversidad de opiniones. Yo no estoy diciendo que el Canal 12 debe ser el único de Nicaragua, ni mucho menos. Estoy diciendo que el Canal 12 y todos los otros canales que tengan una mentalidad constructiva deben estar en el aire y deben estar ayudando a esta sociedad a llevar mejor su camino. Para Noticias 12, Castalia Zapata.